Pensemos juntos. Hace un año escribí un artículo que se llamaba Que el barbijo no nos tape los ojos, porque vi venir lo que iba a pasar con la pandemia. Y hoy, en este silencio, en esta oscuridad de la noche, lo mismo que ya vivimos hace un año y tres meses y que se repite ahora porque se manejó mal toda la pandemia, porque faltaron testeos y porque faltaron vacunas y las pocas que hubo se robaron, la ciudad está hoy de nuevo quieta. Pero no quieta para todos. Seguramente hay algunas oficinas, porque el gobierno maneja todo, que sí tienen la luz prendida. Y que es desde donde empiezan a esconderse junto con el COVID la basura debajo de la alfombra. Y cuando digo esto, digo que no hay controles. Digo, el gobernador habla libremente de que va a aportar 1.000 millones de pesos y nadie sabe a quién se los va a dar. Por la pandemia, en nombre de la pandemia. Se compran empresas a través de las empresas del Estado, campos, propiedades, se dan subsidios y nadie sabe bien por qué ni a dónde van. Y también van bajo la alfombra. Y se suspenden las sesiones de la Cámara, se suspenden y se cierra la justicia, los fiscales no pueden actuar, y todo en nombre de la pandemia. Y todo va bajo la alfombra. Y se compra un avión de 1.000 millones de pesos en vez de comprar vacuna, y el Tribunal de Cuentas no dice nada, en forma directa, no por licitación. Y se sube el precio del agua un 120%, cuando los sueldos subieron un 35%, y no hay cómo reclamar. Mañana hay audiencia pública para subir el costo del VAT de la energía eléctrica. Y nadie, va a ser por Zoom, nadie puede reclamar, nadie puede hacer un planteo. Y todo va bajo la alfombra. Y en el mismo lodo, todo revolcado. Porque este gobierno maneja la justicia, amplió los jueces. Ahora, quienes debían elegir en un concurso, eligieron una parte y declararon un desierto otro para que el gobernador ponga el hombre que él quiere en la justicia, a través del Senado. Y digo yo, ¿quién le pone límite al gobernador? ¿Quién le pone límite a este gobierno? El Tribunal de Cuentas no existe. La justicia no puede trabajar. Y es todo viva la pepa. Las compras del Estado, contrataciones directas por más de 50 millones de pesos. Digo, si no vemos eso que se esconde detrás de la pandemia, no estamos viendo el conjunto. Y mientras sufrimos porque perdemos un amigo, porque perdemos un pariente, porque se nos han muerto, porque las vacunas que eran para ellos las usó quien no debía, en medio de las lágrimas y en medio de la situación difícil, en medio del miedo, usan la pandemia para hacer negocios. Negocios que no están claros y que tienen la obligación de mostrarnos transparentemente en qué se gasta en esta provincia. ¿Y quién le pone límites a este gobierno? Solamente si nos paramos firme y le decimos basta y nos movilizamos todos los catamarqueños con fuerza, como lo hacemos cuando nos tocan un hijo, entonces vamos a poderle poner límite a este gobierno. Y una de las formas de ponerle límite es en las próximas elecciones. El gobernador decide solo. Ningún ministro se le anima a decirle nada. Nadie le dice nada. Entonces, alguien tiene que decir estas cosas. Pensemos juntos y veamos cuántos más nos juntamos para que en la próxima elección a este gobierno le pongamos un límite.